Queridos hermanos todos, necesitábamos volver a este lugar después de haber celebrado ayer con gran alegría y entusiasmo la beatificación de estos 127 mártires cordobeses. Necesitábamos, digo, volver para darle gracias a Dios por lo que supone el testimonio de todos ellos, por el trabajo realizado para poder verificar y proponer con la autoridad apostólica su testimonio y su martirio, y dar gracias a Dios por tantos detalles que no podemos explicar y que ayer experimentamos todos. Es como si el cielo se hubiera abierto de par en par y hubiera bajado hasta la tierra y a nosotros nos hubiera envuelto con la gloria de los mártires, de los santos, de los que ya viven con Dios en el cielo. Eso es la liturgia, al fin y al cabo. La liturgia es la acción de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos envuelven en su amor, para que nosotros rindamos este culto a Dios Padre por su Hijo Jesucristo envueltos en el Espíritu Santo. Hemos experimentado ayer y hoy lo que hemos cantado en el Salmo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. No somos capaces por nosotros mismos de todo lo que admiramos en los santos, en este caso en los mártires. En ellos y en nosotros es fruto de la misericordia de Dios. En los méritos a los que podamos llegar o alcanzar, Dios corona. Su propia obra remata, completa, lleva a plenitud la obra que comenzó y concluyó en ellos y la obra que ha comenzado en nosotros. Y esperamos que sea llevada a feliz término con la gracia abundante de Dios y su misericordia. La liturgia tiene esta capacidad de introducirnos como un anticipo en la gloria del cielo. Y no a manera individual, sino como pueblo santo de Dios, pueblo santo que va precedido por generaciones anteriores a nosotros que han dado este supremo testimonio de amor en su martirio. A veces escuchamos coloquialmente entre nosotros, no, yo no tengo madera de santo ni de mártir. Es una falsa humildad para librarnos de tener que hacer el bien. Pues sí que tienes madera de santo y de mártir, porque por el bautismo has entrado a formar parte de esta familia, la familia de los santos no solo por los vínculos de carne y sangre, que os habrá proporcionado a muchos de vosotros una mayor cercanía de cada uno de estos mártires en vuestra familia, escuchándolo a vuestros padres o abuelos, a los tíos, en fin, el núcleo familiar en el cual uno recibe la fe, y al recibir la fe habéis recibido el testimonio del abuelo, del tío, de, del familiar, del pariente, que siendo mártir ha dejado esa estela de santidad en la familia. Pues repito, no solo por esos vínculos de carne y sangre que han favorecido, sin duda, sino por ese otro vínculo, el Espíritu Santo que nos hace ser a todos miembros de la familia de los santos. Esta es nuestra vocación y a eso estamos llamados. Y no por nuestra condición somos de barro, frágiles, además somos débiles e incluso palpamos nuestro propio pecado. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y quiere llegar hasta nosotros, tocar nuestro corazón, sanarnos con su misericordia y su perdón y llevarnos hasta la plenitud de la vida cristiana, que eso es la santidad, no otra cosa. ¿Cuál es el camino? La palabra de Dios hoy nos lo ha presentado muy claramente. El camino siempre es Jesucristo. En la segunda lectura se nos ha recordado que Él se ha hecho semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, para que podamos vivir nuestra vida en una continua profesión de fe y en la que sintamos el estímulo de Jesucristo que está cerca de nosotros y no nos abandona como hizo en cada uno de los mártires que hoy honramos después de su beatificación. Cuando uno lee el libro que don Miguel Barona ha preparado, tomando todos los datos del apositio, etc., ¿no? es impresionante ver los rasgos biográficos, familiares. Y la respuesta ante una situación límite como cada uno de ellos ha tenido que vivir, y una respuesta que ha sido superlativamente buena, han superado la prueba con la más alta nota que una persona puede superar en ese momento el límite y supremo del martirio han tenido a su lado a Jesucristo. Es impresionante ver cuando cada uno de ellos, leyendo, en cada caso hay circunstancias diferentes, pero hay muchas comunes. Cuando están en la cárcel, se dedican a la oración, a animarse unos a otros, a invocar a la Virgen Santísima con el rezo del rosario. Y los que son sacerdotes, a ejercer el ministerio del perdón, o si les traían la Eucaristía, poderla repartir entre todos los que querían comulgar. Jesucristo ha estado ahí animando muy de cerca la vida y el testimonio de la fe, la profesión de la fe a la que nos invita esta lectura de la carta a los Hebreos. Pues nosotros tenemos al mismo Jesucristo para ser testigos en la vida de familia donde uno vive, en la vida de comunidad, en el trabajo, en el sufrimiento y la enfermedad, en los momentos gozosos y en los momentos dolorosos. El camino es Jesucristo. Él mismo nos dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero atención porque Jesucristo en el Evangelio de hoy, después del de tercer anuncio de la Pasión, camino de Jerusalén, se encuentra con esta escena que nos ha descrito el Evangelio de San Marcos. Los apóstoles, los discípulos, los cercanos, los íntimos de Jesús andaban discutiendo. Sobre quién sería el primero, andaban discutiendo sobre una promoción humana en la que cada uno sacara su propio provecho y egoísmo. Dos de ellos, Santiago y Juan, se atrevieron incluso con la ayuda de su madre a pedirle a Jesús estos primeros puestos. Y Jesús les dice, no sabéis lo que pedís. Por eso tenéis perdón, como nosotros tantas veces, no sabemos lo que pedimos. Jesús va al grano. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Jesús nos pregunta a todos nosotros y les pregunta a nuestros hermanos, los mártires. ¿Vosotros sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber, que significa... ¿Sois capaces de participar conmigo en la pasión? Ellos han respondido con su vida. Sí, somos capaces. Nosotros le decimos al Señor con toda humildad, no sabemos, Señor, tú lo sabes. Nos gustaría ser capaces, nos gustaría dar la talla, nos gustaría estar a la altura. Pero a esta pregunta, en el seguimiento que hacemos de propio Jesucristo, nos quedamos pensativos y aprendemos la lección. En el seguimiento de Cristo no vale buscar el propio provecho. En el seguimiento de Cristo es necesario desde el principio y renovarlo continuamente la actitud de servicio. La actitud de parecerse a Jesucristo, la actitud incluso de estar dispuestos al sacrificio por los demás. ¿Cuántos padres y madres de familia lo ejercen cada día? ¿Cuántas personas que entregan su vida por los demás en la vida consagrada o en la vida social? Ahí se está respondiendo a Jesucristo a la pregunta. Porque en esa entrega, en esa vida gastada, aparece el sufrimiento, las noches sin dormir, los disgustos. Cuando uno se pone a servir a los demás, se complica la vida. Pero ese es el camino, no otro. Y Jesús aprovecha la pregunta que habían hecho estos dos y el enfado de los otros diez porque todos pensaban lo mismo, para darles una catequesis. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por la multitud. A dar su vida. Miramos a Cristo crucificado y nos damos cuenta que Jesús no ha venido de turismo, ni ha venido a sacar... Eh, provecho en sus intereses particulares a este mundo, sino que ha venido a dar la vida. Esta es la gran lección de Cristo crucificado, que ha vencido la muerte, a dar la vida en rescate por muchos. Y ahí de fondo, en esa última frase, hay todo un misterio que nos explica la primera lectura, el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Porque hay una pregunta de fondo, ¿y por qué hay que sufrir? Que se prolonga cuando miramos a Cristo crucificado. Pero Señor, ¿y por qué ha sido este camino que tu Padre ha elegido para ti y para nosotros? ¿No podía haber elegido otro? Es una pregunta que nos hacemos muchas veces. El testimonio de los mártires nos la responde. ¿No sabíais? Que había que pasar por aquí para llegar a la gloria. Le dice Jesús a los discípulos de Maús. En la primera lectura se nos dice que el sufrimiento del siervo de Yahvé, que luego el propio Jesús se, ap se apropia en el mismo texto evangélico que hemos escuchado, no es un sufrimiento por sus pecados, sino que es un sufrimiento expiatorio y vicario. En favor de los demás. Ah, luego hay muchas cosas en la vida que uno puede hacer en nombre propio para remisión de sus pecados y de sus culpas. Y hay muchos sufrimientos en la vida que uno puede asumir por los demás. Y aquí aparece de nuevo el ejemplo de los mártires y la comunión de los santos. Ellos con su propia entrega, no solo han alcanzado gracia para sí mismos. Por eso la Iglesia cuando constata su martirio dice, basta, no es, no es preciso ni un milagro ni las virtudes, basta. Si esta persona ha entregado su vida en el supremo testimonio del martirio, no necesitamos más pruebas. Se parece a Jesucristo en todo especialmente en la muerte y la muerte de cada uno de ellos es para todos nosotros un caudal abundante de gracias eran sus dolores o nuestros dolores los que él llevaba continúa ese salmo perdón ese cántico cuarto que rezamos el o escuchamos el viernes santo en la liturgia de la pasión del señor pues ellos han llevado sobre sus hombros y en su corazón los pecados de muchos más. España vivía en ese momento un momento de gran tribulación. Ha sido el testimonio de los mártires el que sacó a nuestra nación de aquel bache profundo que nunca hemos de olvidar. Su vida ofrecida. Su vida ofrecida con amor, su vida ofrecida por todos, como Jesucristo ha traído, traerá continuamente gracias de misericordia y de perdón para cada uno de nosotros, para nuestra convivencia, para lo que es la sociedad española a 85 años ya de distancia casi que se ha olvidado de estos buenos testimonios. Por eso nosotros hoy queremos darle gracias a Dios. No se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado su testimonio. Y al recordar sus torturas y sus suplicios, lo único que queremos tener en el corazón son los mismos sentimientos de Cristo y de ellos. Sentimientos de perdón de reconciliación, de paz. Eso no lo han aprendido ellos, ni nosotros, ni nadie, en ningún movimiento social, filosófico, político o cultural. Eso se aprende del corazón de Cristo. Ellos lo aprendieron y han dado cuenta de haber aprendido bien la lección. Ojalá nosotros, con su ayuda, lo aprendamos para nuestra propia vida. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. El cristiano que sigue a Jesucristo asume el sufrimiento de la misión que Dios le ha encomendado, la que sea. Sacerdote, padre, madre de familia, religioso, religiosa. ¿Por qué esquivamos la cruz con tanta facilidad? Si es el cauce por el cual Jesucristo ha dado la vida al mundo y es el cauce por el cual nuestros hermanos hoy son glorificados. Porque nos cuesta entender este lenguaje, como les costaba a los apóstoles, a Santiago y a Juan y a los otros, mientras Jesucristo nos habla y nos comunica. Esta enseñanza sublime, nosotros continuamos con el chinchorreo de quién es el primero y a ver si obtengo más beneficio, pero qué vergüenza delante de Cristo crucificado. Pues que el testimonio de nuestros mártires nos ayude a celebrar hoy la Eucaristía de acción de gracias y a seguir esa estela de santidad que ellos han dejado en la iglesia, en nuestras familias, en nuestra diócesis, en nuestros ambientes. Sí, ellos viven con Jesucristo, gloriosos ya en el cielo. Ellos se convierten en nuestros hermanos mayores, intercesores, en tantas situaciones de las que nosotros necesitamos su ayuda, su acompañamiento y la misericordia del Señor. Que el mes misionero, el DOMUN del próximo domingo y ya hoy en la colecta y en toda la diócesis de Córdoba puesta en camino, nos haga entender este mensaje de Jesucristo. Y que el sínodo, que comenzamos en las diócesis por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión nos vaya preparando para participar todos en primera persona, según la vocación a la que cada uno ha sido llamado, en la construcción de la Iglesia y en el testimonio que la Iglesia está llamada a dar en el mundo. Nuestra diócesis de Córdoba ya tiene una fecha, 26 de marzo, para una asamblea sinodal de los laicos de los religiosos y religiosas, de los sacerdotes, donde pongamos en común, según las pautas que se nos van dando, este camino común, en el cual nos sentimos ayudados de nuestros hermanos del cielo y acompañados de nuestros hermanos de la tierra, presididos por el Papa, acompañados por los obispos y en la presencia de todos. Hacer que la Iglesia sea cada vez más un signo visible de esta novedad de Cristo, que sigue siendo tan nueva como hace dos mil años. A María Santísima le encomendamos nuestros afanes. Con ella le pedimos prestadas sus palabras: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación, nuestra humildad. Y con ella nos acogemos a la misericordia abundante de Dios sobre todos nosotros, que por la intercesión de los mártires seguimos confiando en esa misericordia abundante de Dios para nosotros. Que así sea.